Amigos, acabamos de hacer una dinámica en Instagram de venir a caminar al capitán. Y si alguien me encuentra, si es que alguien viene, ¿verdad? Le voy a hacer un tatuaje gratis y lo voy a llevar ahorita mismo al estudio para que lo conozca. Es el nuevo estudio. Así que bueno, vamos al parque a caminar un rato. Más de morro, aguanta, va un amigo en camino. Sí. ¿Seguro, Serrat? Aparte, no mames, subí la historia en el estacionamiento, güey. O sea, sí. ¿Qué esperamos que ahorita ya esté alguien aquí? ¿En qué parte están? Benja, estamos. No, encuéntranos, güey, te la pelas. ¿Qué pedo, Benja? Andaba ahí al lado. ¿Cómo andas? Sí, me dijo, oye, ¿me puedes llevar por un tatuaje? Le dije, creo que fueron, ¿qué? ¿13 minutos? Casi no vengo. ¿Al parque? A lo mejor no vale, hacen algo. Y no cuenta. Dice Oscar, estuve a nada de llegar, estoy en el parque. Glit, estoy en el parque. Te puedes ganar un abrazo nada más. Una foto. Sí, Oscar, claro, hermano. Todo bien, no me venía hecho madre en la moto. No mames. Sí, dije, no, ahorita los alcanzo porque los alcance desde mi casa. ¿De dónde vives? Yo vivo para allá, un poquito más para allá de Nuevo Sur. Ah, no mames. Y me vine acá de que, no, toda la situación, hecho madre. Dije, sí, llego, sí, llego. No, pues llegué. Me siento mal. Llegué, me pidió para la foto. No, no, no. Vámonos al estudio también, vámonos. Vámonos para el estudio también. Vale, órale. Ya está. Vamos a ir los dos, el Benja y el Oscar. Amigos, pues venimos al parque a hacer la actividad. La verdad no pensé que venía nadie. Llegó Benja, que es un amigo mío, pero y que estaba cerca. Pero también en el directo, yo leyendo en el chat, vi que una persona estaba diciendo que ya venía para acá, que ya sabía que él no se había ganado, o sea, que ya había, se había rifado el tatuaje, pero que se podía tomar una foto por lo menos conmigo. Y me dijo, venía corriendo con el casco todo agitado y venía en su moto desde Nuevo Sur, nos dijo, que está muy lejos y llegó muy rápido. Así que decidí tatuar a los dos y que conocieran el estudio. Así que la verdad, gracias por el cariño y el apoyo, porque no pensé que fueran a venir. Entonces ahorita les vamos a streamear y les vamos a sacar más contenido ahí de los tatuajes que los vamos a hacer. Amigos, Benja es un buen amigo, ayuda en todo el tema de producción, Twitch, imagen de Igor, un amigo mío, Igor Lichinovsky. Hay una policía. Se me va a ir. Te creas, Benja. No, es que Benja es chileno, Benja es chileno. En Chile la policía está apareciendo acá, puedo decir que aquí la policía es más relajada. Sí. Demasiado relajada. Y Oscar viene en su moto atrás de mí y yo me vengo equivocando, es lo peor. Sí, o sea. Y aparte vino a toda velocidad. Yo me he tatuado dos veces, una vez con otro amigo chileno que estaba en el Tecate y con Chapa, que con Chapa me hice este, why not, la carita feliz y triste, y me hice este, fiel al plan. La verdad que están increíbles porque en la mano normalmente no duran tanto y miren, chat, cómo están. Lamento los pelos. Pero sí, creo que están. Creo que están muy bien cuidados, miren. Sí, se ven bien finos. Bueno, acabamos de llegar al estudio. Ya venimos con Oscar y con Benja. Aquí están. Los vamos a tatuar. Voy a ver qué quieren tatuarse. Y ahorita los vamos a tatuar. Vamos a aprender directo. La primera vez que lo hacemos, güey, normalmente. Jamás había corrido tanto un motor. ¿Dónde lo refleja? Armado. Y este que lo vi. Porque ya lo tenía elegido en realidad. Voy a ir por el todo paja. ¿Por el todo paja? Sí. Amigos, vamos a empezar con el primer tatuaje, que es el de Benja, que llegó primero. Y su tatuaje es Todo Pasa, ustedes lo están viendo al revés porque es la plantilla que vamos a pegar ya en Benja. Va a ser en el cuello del lado derecho. No. Del lado izquierdo. Derecho, ¿no? Sí, derecho. Derecho. Entonces vamos a empezar. Derechito y tu vista bien al frente. Exacto. Así. Quiero ver a la mi corazón, ¿no? Yo quisiera... De alguna marca. Ya te día probé eso. Ah, sí, ¿qué tal? Esa es la luz. Aquí les voy, dice.
Manden DM. Listo, listo, venga. No es fake, el video de YouTube no es fake, banda. No, este es el TikTok. Está cagado, o sea, yo pedí ahora que el sitio va literal. Si estás nervioso. Listo, el primer tatuaje de la dinámica que hicimos hoy caminando en el parque, y el primero que llegara a encontrarme le tatuaba, así que ya tatuamos a Benja. Pero como Oscar hizo un gran esfuerzo por llegar hasta el parque desde muy lejos, también lo voy a tatuar, así que sigue Oscar. Mis palmas son de... Como se han robado. Ya se van aquí, ¿sabes? No me escuchó, casi cagó. Ah, ustedes sí. Una tuba bien, cabrón. Están parecidos a todos, a ver, manden fotos de ustedes para ver a quién se parecen. Ah, es que parece que está igual. Y la primera persona que llega, veo. Proyectos dicen que perro. Pero como Oscar nos escribió en el chat, lo pude leer, lo esperé y decidimos también regalarle su tatuaje. Buscando a quién tatuar, fue para Oscar y para Benja, que ya se tuvo que ir, pero aquí está. Un querubín belicón. Un querubín belicón. Un querubín belicón. Listo por ir al parque a buscar. Sí. Bueno, esta vez para el Parque del Capitán, pero así lo voy a estar haciendo en distintos lugares de Monterrey. El que me encuentre se gana un tatuaje. No sé si hacerlo una vez por año. Una vez al año, dice el doctor. Cada Yo lustro. Creo que una vez al mes, ¿no? Podría estar bueno. Una vez al mes hacerla de Buscando a Chapa. Y les voy a estar avisando el lugar donde voy a estar y la hora en que voy a estar.